UNIDE, Universidad Digital del Estado de Hidalgo, presenta. Hola, ¿qué tal, compañeros de la Universidad Digital del Estado de Hidalgo? Les saluda Salvador Valencia y bueno, pues hoy salí con parte de mi familia, sobrinas y mi mamá para poder recolectar algunas plantas comestibles, sobre todo ahorita que estamos viendo la materia de gastronomía regional. A ver qué es lo que encontramos y ya nos veremos en el siguiente video. Continuamos, compañeros, hoy estamos estamos recolectando un poco de verdolagas, en este caso son de temporal, solamente en la época de lluvias, ahorita que es ya inicio del mes de agosto. Las lluvias comienzan desde junio hasta septiembre, entonces podemos pues disfrutar de varias plantas comestibles, como lo son las verdolagas, también los quelites, y hay más plantas que podemos disfrutar. También estamos ahorita en el primer paso, que es la recolección de las plantas, y ya posteriormente seguiríamos con lo que sigue para poder preparar este platillo que es muy exquisito, muy original del Valle del Mezquital. Quítale toda la tierra. Están muy bien esas verdolagas, están grandes. Yo soy Agustina González Valencia, originaria de aquí de Chapantongo. Hoy vamos a preparar un guisado de verdolagas en salsa verde. Las verdolagas se encuentran nada más en tiempo de lluvias, en las milpas las uno a traer. Los ingredientes son la cebolla, sal, carbonato, chiles, ajo, y comino y manteca de cerdo. Aquí la representación de las cazuelas son originarios de aquí, que las hacen en Chapantongo. Ya aquí ya están cociéndose, mire qué ricas van a quedar, bien verdecitas, sabrosas, y después vamos a guisar ya en la salsa verde. Y aquí están los chiles que ya pusimos a cocer para hacer nuestra salsa para nuestras verdolagas que vamos a guisar. Hay que empezar a guisar las verdolagas. Sazonen con la mantequita de cerdo para después ya le vamos a echar la salsa, que quede bien rico nuestras verdolagas. Aquí está. Aquí están las verdolagas ya listas para comer. Rico ahorita en el guiso de las verdolagas. Bueno, pues ya casi está todo listo de este platillo de las verdolagas en salsa verde. Es un platillo del suroeste del estado de Hidalgo. Bueno, pues ya tenemos listo ya nuestro platillo de verdolagas en salsa verde y vamos a acompañarlas con unas tortillas de maíz hechas en el comal. Así que vamos a disfrutar de ese platillo. Espero que les guste. Ah, bueno.
Bueno, ya vamos a probar las verdolagas con una tortilla de maíz caliente. Ok, bueno, pues después de un día intenso de la búsqueda de las verdolagas, ahora sí vamos a poder disfrutar de ese platillo del suroeste del estado de Hidalgo. Vamos a hacer un poco de acercamiento. Y bueno, pues aquí ya estamos viendo ese platillo y vamos a poder disfrutarlo. A ver. Muy, muy buen sabor. Sobre todo son verdolagas de temporada, época de lluvias, y están deliciosas. Los invito a probarlas, quienes no las han probado, vamos a disfrutarlas en esta. Bueno, pues con este platillo nos despedimos, esperando que les haya gustado este video. Un saludo a todos mis compañeros de la Universidad Digital del Estado de Hidalgo, a nuestra tutora de la materia de gastronomía regional, y los invitamos a disfrutar de los platillos del Estado de Hidalgo. Salvador Valencia, un saludo para todos ustedes. Gracias.